por la izquierda del ataque rossonero, un Milan que probablemente sufrirá la baja de Bonaventura, Jack Bonaventura, el ex del Atalanta, que se lesionó y es uno de los pocos jugadores que daba algo más al Milan, sobre todo el moverse entre líneas y sobre todo con una constancia en el rendimiento que lo llevó a ser seleccionado por la selección azzurra. Bueno, vamos a recordar los 11 de este partido pasado por A. Y a las 20:45 el duelo en la cumbre entre Juventus e Inter. Por cierto, tenemos jornada entre semana, ¿no? Sí. Con de entrada... No, es de esta jornada. Ah, es de esta jornada, es verdad. El Crotone Juve y el Bologna Milan son dos partidos que tenían que recuperar, incluso tener la ambición de meterse en Europa. Ojo, balón dentro del área, el intento de disparo con Suso, que está subiendo mucho por la banda. El disparo ahora desde lejos ha rechazado. Porque si no, en el uno contra uno es siempre muy complicado poder meter balones. Y si también... ¿Qué relación tiene con la entidad? ¡Ojo! ¡Balón dentro del área! ¡Qué mano de Donnarumma! ¡Qué mano de Donnarumma que ha evitado el... Sergio nos pregunta una cosa. Ojo al tiro desde lejos, que acaba... Siempre se le están viendo. Ojo al tiro ahora desde lejos. Es que Gerardo Lufeo está haciendo ese típico quiebro hacia adentro. Pero es que... Muy previsible. Al final, sí. Berezinski sabe defender sobre él. Que sea Berezinski o otro jugador. Varias lesiones. Ojo Suso, que quiere encarar, se va a meter en la cocina. ¡Ahí está Suso! ¡Madre mía! Vasco Leggini aquí lo elimina. El dribbling corto hacia afuera y ahí pues el balón que... Lufeu. Vamos a ver quién le pega. El balón disparado a la barrera. La pelota queda suelta para Deulofeu. Ha tirado a por... Debe diversificarse también. Ojo, Gerard Deulofeu vuelve a buscar la misma jugada. Rasea la pelota. El balón dentro del área para Suso. Le va a pegar Suso el tiro. Bueno, pues Deulofeu, Vaca y Suso están intentando. Español le va a pegar con la zurda a Suso. El balón rechazado. Puede marcar Gerard. Ahí va Deulofeu al palo. ¡No puede ser! ¡No! Este balón en el arco, vamos a ver. Aquí le puede dar de primera, si puede combinar. ¡Ojo! A esa pelota dentro del área favorable a la Sampdoria. Peligrosísima el disparo directamente a las manos de Donnarumma. ¡Ojo! Bertolacci la pone en el área. El intento de rebate, el disparo mordido se acaba. La hora de atacar el balón. ¡Ojo! Al balón prolongado y el remate que se va afuera. Y en esta oportunidad que... Era excelente, es verdad que sacó un córner, pero Mario del Barça y Pasalic, que a Pasalic no lo está sustituyendo absolutamente. A ver qué puede inventarse Montella. Español si quiere quedarse con Diego López. Ojo a Pasalic, balón dentro del área para Deulofeu. Ahí va Gerard para Pasalic. Pasalic el tiro. Bueno, la mejor jugada del partido. La mejor jugada del partido y... Pasalic que no toma la mejor decisión. ¿Dónde si no? Raseando la pelota a la Sam, que prácticamente no ha llegado a la portería de Donnarumma. Piden penalti. Lo pita el árbitro. Ha pitado penalti el Sports, el ex del Udinese y del Granada. Gol, 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 gol. Gol de Muriel para marcar el primero del partido. Octavo gol de Muriel esta temporada. Toma en contragolpe a Donnarumma y adelanta a Sampdoria. Todo el invierno. Ojo, balón dentro del área. ¡Fuera! La que ha tenido el serbio Đurišić para poner el segundo y probablemente la puntilla, la guía y la roja, porque es Dulina Amari. A poner el acento sobre una prestación bastante gris.